Bienvenido Puerto Rico al pique de Falú, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Muy contento, muy agradecido de poder llegar hasta sus hogares. Yo soy Luis Enrique Falú. Recuerden que pueden tener contacto conmigo a través de la red social de Twitter, @LuisEnriqueFalú. Por ahí me pueden conseguir. Estamos disponibles 24 horas, 7 días a la semana. No cerramos al mediodía, así que se puede comunicar con nosotros a través de la red social de Twitter. Gracias, gracias, gracias por el respaldo, por el apoyo y por haber hecho este programa su revista favorita de información. Bueno, en el día de hoy tengo un grupo de personas que vamos a estar dialogando un sinnúmero de temas. Le damos la bienvenida de inmediato al director estatal de AARP, el amigo José Carón. José, saludos, bienvenido nuevamente. Un placer estar aquí nuevamente contigo y con los amigos que siempre ven el pique de Falú. Qué bueno tenerte por acá. Está Pedro Irene Maimí, el presidente de la Unión Independiente Auténtica de la AAA. Saludos, Pedro. Saludos, buenas tardes, Falú, a los compañeros y buenas tardes a los amigos de Tiva TV. El amigo analista, colaborador de este programa, Heriberto Saurí, ex director de la Agencia Estatal para Manejo de Emergencia. Heriberto, saludos, bienvenido. Buenas tardes. Hoy tenemos temas que ni votando los sacaba. Quiero comenzar, aunque voy a tocar temas individuales con cada uno de ustedes en el momento que quieran intervenir, lo pueden hacer, ¿verdad? En aras de aportar a la discusión, ¿verdad? Cuando hay más de uno, ¿verdad? Pues esto es más chévere y el pique es más sabroso. Quiero comenzar por José Carón. José Carón, el bono de los $400 de los senior citizens está ahora mismo en veremos. Se plantea que como único se podría dar es que Hacienda logre recaudar más de $100 millones y que posiblemente va a bajar a $200. Me gustaría escuchar su reacción inmediatamente. Sí, mira, primero que nada tenemos que reconocer que la situación económica que está el país y que tenemos una crisis económica y que el gobernador dijo la semana pasada que todo el mundo tenía que aportar. Pero también tenemos que ver cuánto la gente puede aportar dependiendo del segmento de la población que es y cuánto impactado. Este segmento de la población de 65 años o más retirado es el segmento más vulnerable de la población, el segmento que ya no trabaja, que recibe un ingreso fijo bajo y que no tiene los recursos económicos para mantener su calidad de vida. Tenemos que dar un paso atrás de por dónde es que viene, Falú, este crédito contributivo. Este crédito contributivo se crea cuando hay el cambio de que se crea el IVU, la contribución sobre la venta. ¿Por qué? Cuando se crea la contribución sobre la venta, el sales tax llamado, o el IVU, es la forma más regresiva de impuesto. ¿Qué significa regresivo? Que impacta más a la población que tiene bajos ingresos y que tiene un ingreso fijo, como la población de personas retiradas mayores de 65 años. Para poder aliviar la regresividad de esto, se crea entonces este bono, este crédito de $400. Hay otro punto, Falú, y es que cuando una persona ha vivido toda su vida trabajando, pagando el impuesto sobre el ingreso, cuando le cambias, se retira y le cambias el juego a que va a cambiar pagar entonces también impuestos sobre el consumo, hay un doble impuesto. Primero pagué por el impuesto que recibía de ingreso y ahora también tengo que pagar por lo que yo consumo de ese dinero que ya pagué, de lo que gané anteriormente. Así es que, y eso tarda como una generación y media, dos generaciones, en lo que ese doble impuesto se elimina a través de las generaciones. Así que para eso es que se crea el crédito contributivo de $400 para poder apoyar y a esta población de adultos mayores de 65 años. En este momento,
En AARP pues, nos oponemos categóricamente, en principio, a esta eliminación, que es porque esto es una forma de justicia social, económica para la población. Pero tenemos también entonces estar viendo los dos lados de la moneda. Recibí el viernes por la noche la agenda de recuperación económica del gobernador, donde hay varios asuntos que se están tocando que pueden ser de beneficio, de servicios en el hogar a la población adulta mayor. Así es que, según ellos están diciendo que se puede cortar el 50%, que serían $200 de recorte anual, uh-huh, por persona. Y no solamente el recorte, sino que ahora la fecha que ponen para pagarlo es una fecha más lejana a la que dice la ley en este momento. O sea, que sería un recorte de un 50%, pero a la misma vez la posposición de recibir ese dinerito. Y el proyecto de esto es $200 por persona si vive solo. Un matrimonio que los dos reciben menos de $15,000, que la suma de los dos es menor de 30,000, es $400 el recorte que le están dando, porque es 200 por cada uno de las personas en la pareja. Así es que hay que ver cómo este recorte de $200 individual o $400 por pareja para toda persona mayor de 65 años que reciban entre los dos menos de $30,000, hay que ver cómo los nuevos servicios que se están pensando crear para la población pueden subsanar este recorte de $200-$400. Así que hay que ver cómo en este momento que está el país podemos invertir el dinero donde mejor servicio se le puede dar a la población y maximizar esos fondos, esos recursos. Chico, aunque estoy en contra, podría estar algo a favor si de verdaderamente se hace un plan de servicio a la población de adultos mayores del país efectivo en su hogar. Chicos, me preocupa algo porque el impacto más fuerte lo están recibiendo precisamente este sector de la comunidad, que cada día es un sector mucho más grande, eso es el correcto, de los adultos mayores, y entonces el impacto hacia ellos es muy distinto, ¿verdad? Posiblemente estén retirados, posiblemente lo que reciben de retiro es muy poquito, posiblemente tengan gastos médicos que están por las nubes, posiblemente vivan solo. El costo energético, que también AARP tiene una campaña, ¿verdad?, referente a lo del costo energético. Es más, vamos a hablar también de esa campaña. Ok. AARP, gracias a Dios, y hoy salió en el periódico, puedo buscarlo en el periódico de hoy, una entrevista al representante Santa, donde está Jesús hablando, Santa. Jesús Santa, uh-huh, que es la persona que está, el representante que está de presidente de la Comisión Especial de la Reforma Energética en la Cámara, donde incluyó nuevamente la creación del defensor del consumidor de energía eléctrica en el país. Nosotros, a través desde el principio que empezó la discusión de reforma energética, hemos estado hablando de que para que una reforma energética sea completa, tenemos que incluir un defensor del consumidor que, entre otras cosas, uno sea quien procese las querellas, porque ahora mismo Energía Eléctrica es quien recibe las querellas y las otorga, uh-huh, y eso es pues, ser juez y parte, que sabemos que yo no conozco a nadie que le haya ganado una querella a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y segundo, el que entonces va a haber una participación ciudadana y va a tener unos elementos cuasi jurídicos de poder trabajar y poder representar al consumidor en la mesa cuando se decida y se termine las tarifas de energía eléctrica. O sea que por fin lo que se ha hablado anteriormente de incluir al consumidor se va a dar y va a estar la gente del consumidor sentado en la mesa cuando está discutiendo sobre la tarifa de energía eléctrica y defendiendo al consumidor. ¿Por qué traes el tema de esta comisión, verdad, de energía eléctrica? Es que el impacto mayor, vuelvo e insisto, es la energía eléctrica. Energía eléctrica, es el está agua. Está mayormente en su casa. Sí. Las personas retiradas están mayormente en su casa. Muchos de ellos tienen equipo que necesitan asistivo, uh-huh, que también consume energía eléctrica. O sea que hay muchas razones por las cuales la energía y Falú, sí, déjame el agua y aquí la luz, las dos utilidades estas, la agua y la luz, van directamente relacionados con la calidad de vida, sí, de cada uno de, sí, nosotros. Sí, déjame tirar un pique aquí a Carón, director estatal de AARP, porque nos dice, no, que si usted cambia las luminarias en su hogar, no, que si usted cambia, prenda el aire acondicionado cuando lo vaya a utilizar, no todo el día, no, que si usted cambia, mire,
My eye. Porque ¿sabes qué? Nosotros podemos controlar, prender y apagar la bombilla, pero no controlamos el ajuste por combustible, por donde están lamentablemente desangrando el bolsillo del consumidor puertorriqueño. En el agua, yo puedo controlar el gasto del agua. Yo abro la llave, cierro la llave, me baño los 5 minutitos que Alberto Lázaro dice que me bañe por un timer. Pero el cargo ambiental, yo no decido cuál es el cargo ambiental. No está eso, Falú. Recuérdate que no importa cuánto apagues las luces, aquí tú pagas luz por lo que se produce de electricidad, no por lo que consumes de electricidad. O sea que no importa lo que tú consumas, si se produce más, va a seguir pagando más y sube la tarifa. Este es el único país donde... Este país es sabroso. Este bien es sabroso. Sabroso. Decirte, hay muchos problemas, pero hay muchas cosas para hacer y hay mucha gente buena haciendo cosas buenas y no nos podemos ir. Tenemos que echarle mano al país, ponerle ganas al país y sacarlo de donde estamos. De hecho, la campaña sobre energía eléctrica, si mal no me equivoco y tú me aclaras ahí, es action.arp.org/PR Energía. Que eso es correcto. Oye, me la sé. Te lo sé. Oye, ¿viste eso? Yo no me lo sé completo y tú sí. Así para que tú veas lo pendiente que yo estoy al sector de la población de mayor de edad, porque yo tuve un pique con Acarón cuando llegó, porque yo le dije nuestros viejos, y no, nuestros viejos no, la gente de la tercera. Los adultos mayores. Los adultos, ¿ves? Adultos, el nombre oficial de las Naciones Unidas de toda Latinoamérica es adultos mayores. Te voy a dejar ya porque sé que tienes otros compromisos, pero te voy a invitar nuevamente que vengas al programa para hablar de la ley 108, la ley que se está buscando derogar o enmendar, que es la ley que le da descuento a las personas de tercera edad de 60 años a 74, compran un boleto a 50% y 75 años en adelante entran de gratis a cualquier función. Te voy a dar un... Tira un pique nada más. Esa ley pudo haber estado enmendada desde el 2009, hace 5 años, que nosotros nos sentamos con la legislatura y dijimos, creemos que es justo que se enmiende la ley para que pueda haya una equidad y una justicia entre los dos sectores. Los sectores de productores no quisieron y todavía estamos en la misma ley. O sea que ya pudimos haber dado un paso bien grande hace 5 años, pero pues seguimos ahí. ARP sigue abierto al consenso para hablar y llegar a lo que más le conviene al país completo. Yo creo que no debe ser derogada, sí enmendada, porque la realidad es que hay que buscar que las dos partes salgan es bien. Acceso a la cultura. Pero tiene que ser un acceso a la cultura sin donde que no se ponga en detrimento también. Un balance. Claro, tiene que haber un balance. Y por eso ARP lo que hizo enmendar el 2009 para crear ese balance entre el sector de la cultura y nuestros amigos adultos mayores de Puerto Rico. Gracias al amigo José Acarón, director estatal de ARP, por haber estado con nosotros. Gracias, Acarón. Un placer estar aquí como siempre. Ya mismito regreso, señores. Voy a hablar con Pedro Irene Maimí sobre la ley que se quiere impulsar ahora de a trabajar todo el mundo en el gobierno y hay que trabajar horario extendido. ¿Eso en realidad funciona? ¿Eso no funciona? ¿Eso es nuevo o no es nuevo? Ya mismito lo hablamos. También vamos a estar hablando con la escritora y periodista Ada M. Álvarez Conde, que de hecho viene a este programa a hablar de su novela Lo que no dije, que ganó un premio en la República Dominicana. Ya mismito le vamos a explicar de qué se trata. Y nuestro analista Heriberto Sabrino va a estar hablando sobre la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Mucho más en el pique de Falo, información útil para tu diario vivir. Regreso en breve. Bueno, señoras y señores, estamos de regreso en el pique de Falo a través de Tiva TV, información útil para tu diario vivir. Gracias por estar con nosotros. Tengo ahora en este segmento del programa la escritora y periodista Ada M. Álvarez Conde. Ada, bienvenida al programa, qué bueno tenerte acá. Gracias por invitarme. Yo quiero hablar de tu novela Lo que no dije. Yo quiero que tú me expliques de qué se trata la novela. Ganó premio en la República Dominicana. Me gustaría que a nuestro público comparta esa buena noticia con ellos. Pues Lo que no dije surgió, ¿verdad?, de unas entrevistas y una inquietud de si quería estudiar periodismo o no. Y cuando tenía 14 años me tocó entrevistar a mujeres en un refugio. A raíz de esa asignación, ¿verdad?, porque era de un periódico comunitario, me dijeron, tu primer reportaje es violencia doméstica y cómo afecta a los jóvenes. Y de ahí descubro qué es la violencia en el noviazgo y descubro las cifras alarmantes, que más del 60% de las víctimas tienen de 12 a 29 años. Y en el trajín, ¿verdad?, de las entrevistas y de todo, descubro que la primera persona, ¿verdad?, el primer noviecito que tuve en la escuela, tenía señales de las que decían que era un posible agresor, ¿verdad?, un noviazgo violento. Gracias a que tuve esa asignación, que no es algo que tiene todo el mundo,
A los 15 años me tocó radicar una orden de protección por la ley de acecho, porque empezó a perseguirme cuando tratamos de cortar. Y sale lo que no dije, como un combo, ¿verdad? De todas las historias que yo entrevisté, de todas las historias de las entrevistas de las mujeres que estaban en ese refugio. Lo terminé a los 15 años, pero hubo muy poca ayuda, ¿verdad? Eso pasa, a veces hay discriminación también para los jóvenes, nos ven muy jovencitos. Trabajé como cualquier hija de vecino, ahorré el dinero, lo saqué a los 19 y me convertí en la novelista más joven de Puerto Rico. Y de ahí doy charlas en las escuelas, que va más de 300, y la Feria del Libro en República Dominicana fue uno de los primeros espacios que me invitaron. Tengo que decir que aquí no me han invitado todavía, pero en República Dominicana se enteraron y gracias a Dios he ido muchos años a no solamente presentar mi primero y después segundo libro, sino a dar conferencias de violencia en noviazgo, y eso fue lo que se premió. El activismo que surgió con una experiencia, la literatura y lo más importante, que es crear, ¿verdad? Educar, crear conciencia sobre el problema de la violencia doméstica, no cuando pasa, sino antes, para prevenirla y trabajar con ese problema que es epidémico. No, definitivamente. En este relato que tú nos haces, Ada, ¿solamente fuiste víctima de acecho? No, o sea, había violencia, hay tres tipos de violencia: emocional, uh-huh, física y sexual. Y en el caso mío, ¿verdad? Y es lo más común en los jóvenes, la emocional. La emocional. Todo lo que tiene que ver con comentarios que bajan la autoestima, todo lo que tiene que ver con el uso, sobre todo ahora, algo que ha incrementado mucho es el uso de la tecnología para crear esta violencia. O sea, los texteos constantes, el reportar dónde estás, el mándame foto a ver si es verdad que estás allí. Todo lo que tiene que ver con el GPS, ¿no? Los sistemas de GPS de los teléfonos para localizarlo. Son cosas, el mismo sexting, las fotos o los videos, que sabemos muy bien que pueden tener grandes consecuencias en sitios como WhatsApp, ¿verdad? Porque tenemos un caso reciente, se utilizan para manipular, ¿verdad? Si me dejas, se lo paso a todo el mundo. Este tipo de cosas, ¿no? De las amenazas y el miedo y el control y el poder que tienen estas relaciones, que son a veces más dolorosas que un puño o lo que sea, que es lo que a veces la gente nada más dice: si no me dan, no estoy en una relación violenta. Y eso es lo que hay que romper ese mito para trabajar con el asunto. Y que se da mucho en el noviazgo, que si se pudieran identificar, ¿verdad?, esos patrones, claro, posiblemente no se llegaría al matrimonio, no se llegaría ni tan siquiera a la relación, continuar la misma, posiblemente no se llegaría ni tan siquiera a formalizar una relación donde lamentablemente después vemos que utilizan el poder para llevar a cabo lo que se conoce como la violencia doméstica. A veces hay mucha gente que tiende a crear un planteamiento en el sentido de la víctima. Ah, si está ahí es porque le gusta. Ah, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no lo dejó antes? Es que no es fácil, no es sencillo. Estamos hablando de que hay unos vínculos sentimentales, hay una relación, posiblemente hay otros casos donde hay vergüenza. ¿Cómo le cuento esto a papá? ¿Cómo le cuento a esta mamá que me está pasando, verdad, en mi relación? Y por eso era lo que no dije, ¿no? Porque el problema mayor de esto es el silencio. Es el silencio de mucha gente, del que lo ve y no lo denuncia, porque nosotros también tenemos parte. Es el silencio de los hombres en el movimiento, necesitamos hombres también, esto no es un asunto de mujeres, de derechos humanos, y falta mucho por hacer, y por eso es bien importante ver todas las discusiones que están surgiendo ahora en cuanto a tratar el tema de violencia de género, pero entender que mujer no es igual a violencia de género. A veces pecamos de crear un concepto de que la mujer es tan débil o tan sumisa que nada más es víctima de violencia. Y la mujer también puede ser violenta, la mujer puede ser machista, y también hay mujeres que están relacionadas al poder. Tenemos históricamente mujeres que han sido bien importantes en política, y cuando hablamos de género siempre pensamos violencia doméstica, y hay que romper eso. Así que estas discusiones, sobre todo con el tema de la procuradora, que vos que vas a tener, sí, ya me invito a hablar de es eso. Es importante hablarle qué es el género y qué vamos a hacer, y que no es un asunto de familia nada más. Aquí yo voy a tener un pique, digo, Pedro Irene, a mí si quiere decir algo, Heriberto, en confianza, pero voy a tirar un pique aquí. A veces con estos movimientos, no voy a decir el movimiento feminista, voy a decir algunas feministas, a veces se comportan como machistas, y hay que llevarlo y plantearlo en ese sentido. Ada, ¿qué tú crees? Yo creo que no entiendo bien qué tú dices lo de machista. Vamos a ver. Pues mira, hay algunas feministas. O que son hembristas, porque eso es otra cosa. Qué bueno tenerte, sí, en el programa. Porque el machismo, ¿verdad?, es la cuestión de la superioridad. Entonces, lo contrario sería, ¿verdad?, el hembrismo, es decir, yo como mujer soy mejor a ti, ¿verdad?, o algo más que tú. Cuando hablamos de que quizás tú comentas
de que una mujer puede tener reacciones, ¿verdad?, en contra de los hombres, generalizar, pues eso sí le hace daño al movimiento, porque eso es algo, ¿verdad?, que por un lado se ha trabajado mucho y por otro lado ese tipo de personas que han excluido a los hombres en la lucha o le han tirado con todo, para decirlo de una forma, han hecho, ¿verdad?, que quizás vean que es una cuestión de mujeres y no es una cuestión de todos. Pero, en efecto, hay mujeres machistas que dejan hacer a la nena hacer una cosa y a la nena no, que inculcan, ¿verdad?, las perspectivas de género. A ese punto iba, porque a veces uno escucha, por ejemplo, las discusiones públicas donde la mujer está tratando de adelantar algunos pasos, donde son las mismas mujeres las que critican a las otras féminas. Y eso nada más hay que verlo, y hablando de ahorita que dije lo de la tecnología, miren el efecto, miren las reacciones que tuvo el video. Que, ¿verdad?, De la mujer policía. O sea, mucha de la gente que criticó a esta fémina fue mujer. O sea, eran mujeres que, ¿verdad?, le fueron con todo a, se lo buscó, se le pasa por hacer esto, que por qué se trata. Y ese es el detalle, de que falta demasiado por hacer. Y mientras más lo encajonemos como un asunto de mujeres, más atrás estamos, porque es derechos humanos y afecta a todos. La violencia, por ejemplo, es un problema de salud pública. En Puerto Rico la hemos visto en alzada, ¿verdad? No hay duda, 2011 fue el año más violento en Puerto Rico. Y tercero, no solamente tenemos que bregar, ¿verdad?, con la percepción del género y asociarlo con violencia, sino la educación. Mientras más lo encajemos en que es un problema de familia, o que es lo que se está planteando, ¿verdad?, con el proyecto nuevo, con que es un asunto familiar y ya, ¿verdad?, es que tu familia esté bien y ahí es que te toca estar, y por eso es que es tan importante sacarte la violencia porque eres la de la casa, va a haber un problema, porque es mucho lo que falta de educación, y eso es algo que tenemos que combatir todos y que todo el mundo se una a los reclamos de los derechos humanos. Es que si yo estudio lo mismo que tú, ¿por qué yo gano 70 centavos menos si estudiamos lo mismo? ¿Por qué como periodista? Ahora hablo, ¿verdad?, porque yo estudié periodismo. A mí se me juzgaría en cómo yo me he visto o cómo están las presentadoras en la televisión. ¿Cuál es la presión que me meterían como periodista, ¿verdad?, de estar quizás en chaquetas si soy de las series, pero si soy de entretenimiento tengo que estar toda jocosa y con el blower, ¿verdad? Bueno, déjame decirte algo. Ese punto que estás tocando, muy, muy bueno. De hecho, hasta en el periodismo hardcore, tú has visto los cambios en pantalla por aquello de la moda. Y entonces a veces uno se pregunta, ¿es necesario eso? ¿O eso lo hacen porque quieren atraer a audiencia, no por la capacidad de esa mujer, sino por cómo se ve esa mujer en pantalla? Claro, y son esas cosas las que tú te das cuenta que no es violencia doméstica lo único que está pasando. Definitivamente. Digo, pero, epidemia, que hay una mujer que muere cada 15 días a mano de su esposo, de su expareja. Y eso es algo que hay que bregar. Hay que bregar con que es una epidemia, es un problema de salud pública. A callarlo no va a ser la solución, ¿verdad? Porque cae otorga, y por eso yo hablé de lo que no dije, ¿verdad? De que hay que salir del silencio y hay que hablar estas cosas. Yo sí tengo una recomendación a la gente, es que sepan que ellos valen mucho y que se debatan las cosas. Porque el problema que tenemos es cuando un poquito de gente dice, esto es lo mejor, y no hay un espacio para debatirlo. Y eso hemos visto en otros proyectos que a veces pueden ser problemáticos, sobre derechos humanos. Problemático en el sentido de mediáticos, ¿no? De que cogen un auge. La controversia. Lo que tienes que hacer es sentar a la persona y decir, ¿cuáles son tus bases y fundamentos? Enséñame la prueba. Ok, porque dame un caso. Y tú, ok, tú explícame. ¿Cuál es tu opinión? ¿Vamos a llegar a un consenso? O, ¿verdad? Porque, ¿con qué estás hablando? ¿Con lo que te dijo otro y te dijo otro? ¿O con hechos, con trabajo? Y hay que debatir mucho en Puerto Rico para salir hacia adelante. Oye, en vez de dejarle a la gente, ¿verdad? A un poquito de gente, la tarea de reconstruir al país, cuando todo el mundo tiene que opinar, pero que los que opinen sean informados. Oye, qué bueno tenerte acá en el programa, qué tremendo, Ada, la verdad que me tiene fascinado. ¿La gente puede conseguir todavía la novela? Sí, lo que no dije estaba en la fallecida Borders, así que gracias a la nueva tecnología, pues en loquenodije.com tiene la información de violencia en el noviazgo y tiene la información de la novela, y estoy tratando de copiarme a otro periodista que escribió algo en un banquete. A ver si podemos estar en diferentes farmacias o personas de la comunidad que lo quieran. Así que si usted quiere el libro y tiene dónde ponerlo,
me escribe y si lo quiere, pues entonces se lo hago llegar, ya sea en versión PDF o se la da el envío. Qué chévere, en versión PDF estaría fantástico, porque versión PDF pique de Falú. Oye, qué bueno tenerte acá en el programa. La gente puede entrar a ese site de internet, loquenodije.com. Y dice que vas a estar por ahí con un periodo del banquete. Ah, tú estás hablando de Jay. Jay es un carendón, ese es amigo mío. Por eso digo que Jay hizo lo que muchos tienen que hacer, seguro. ¿Verdad? Que es, supo manejar la nueva industria del libro, claro, a falta de librería, y se fue al lugar, según lo, ¿verdad?, el centro de investigaciones y periodismo que más farmacias tenemos por pie cuadrado en Puerto Rico. Qué bueno tenerte por acá, te felicitamos, sigue con ese excelente trabajo. Mire, una joven periodista, trabaja en la legislatura de Puerto Rico ahora mismo, está trabajando en la oficina de la senadora Maritere González, que ha estado con nosotros acá en el programa y nos ha traído unas iniciativas buenas, porque se están discutiendo las ideas, los planteamientos, y se está escuchando a la gente, que es sumamente importante. Así que, Ada, te agradecemos que esté con nosotros y que hayas tomado esa iniciativa de ir a las escuelas, eso me gusta, dar charlas sobre este tema tan, tan fundamental para el país. Vale. Y seguiremos, los que quieran charlas, ya saben, se peticionan, la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado acogió, ¿verdad?, esas charlas y las estamos dando. Qué bueno. También, ya que fue la única persona que presentó legislación, que eso es otro tema, ¿verdad?, cuán protegidos están los jóvenes y cómo contabilizamos los casos, porque hay una invisibilidad de quienes pasan por esto, ¿verdad? Porque a veces caen bajo violencia doméstica, pero no necesariamente viven juntos. Así que hay más discusiones sobre cómo, ¿verdad?, sacar a la luz estas situaciones. Y ahí estamos dando charlas. Yo termino el doctorado y voy a seguir dando charlas. Qué bueno. y seguiré con esa misión. El lunes que viene voy a Llorense. Estoy yendo como a 10 escuelas de todo Puerto Rico, y quien la quiera, pues la pide y se coordina. Qué tremendo. Te prometo volverte a invitar al programa, porque sé que se nos queda un montón de temas por tocar, y la verdad es que ha sido sumamente interesante. Gracias. Ada, gracias un millón por haber estado acá con nosotros. Gracias por invitarme. Ada Álvarez Conde. Voy a la pausa, señores. Voy a hablar de la Procuraduría de la Mujer. Pero voy a hablar del horario extendido en el gobierno. Hoy la portada decía bien grande, a trabajar en el gobierno. Y voy a hablar con Pedro Irene Maimí sobre el particular y con Heriberto Sabri sobre la Procuraduría. Regresamos en breve. Estamos de regreso en el Pique de Falo a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Pedro Irene Maimi, presidente de la Unión Independiente Auténtica, Heriberto Saori, colaborador del programa. Vamos a empezar hablando con Irene Maimi sobre esta medida que el gobernador busca, que se pueda trabajar en las agencias de gobierno, en ciertas agencias de gobierno, horario extendido. ¿Cómo usted la analiza, Pedro Irene Maimi? Pues mira, nuevamente buenas tardes. Aquí tenemos la orden ejecutiva presentada por el señor gobernador. Esto básicamente no es nuevo. Esto ya se había trabajado por la exgobernadora Sila Calderón. Es básicamente un refrito de la orden ejecutiva de la entonces gobernadora Sila Calderón. Y contrario a lo que todo el mundo pueda pensar, en Acueducto, pues en el pasado, se estuvieron abriendo las oficinas nuestras horario extendido y sábado y domingo, y muchos podrían pensar pues que ese es el momento para el que no tiene el tiempo llegue a la oficina comercial, pero es todo lo contrario. La experiencia en ese proceso fue que los sábados pues prácticamente tú estabas allí, no tenía mucho público por atender, y que después de las 3 de la tarde ya es muy poco el personal que llega a las agencias comerciales. Habría que ver si esto en efecto tendría el propósito, cumpliría con el propósito, que es que se pueda atender el público después de horas laborables, o lo que se entiende por horas laborables. Pero ciertamente podría incrementar quizás los costos para las agencias y corporaciones públicas, y no necesariamente tenga el efecto de o el fin de que el cliente reciba el servicio. Eso voy ahora, porque se tendrán que hacer unos ajustes de horario en las mismas dependencias. ¿Eso sería obligatorio, sería voluntario? Por ejemplo, que me diga, mira, tú de ahora en adelante, en vez de trabajar 7 a 3 como es tu turno regular, tienes que venir a trabajar de 10 de la mañana a 7 de la noche. Algunos días y otros días va a ser 7 a 3 para poder compensar, porque de lo contrario sería buscar más gente para trabajar unos periodos establecidos o pagar horas extras. ¿Cómo va a ser? Eso sería así. Habría que ver cómo lo va a implementar, si va a ser a través de horas extras. Como te dije, si va a ser costo efectivo. Yo no creo que sea a través de horas extras, porque no hay chavo. Bueno,
Pero de la forma que sea, hay que ver si se cumple con el fin, que el fin es que el cliente reciba un beneficio. Déjame verificar algo aquí con Heriberto Sobri, porque eso que Pedro Irene me está diciendo, Sobri, es muy interesante, porque decía yo en el día de hoy allá en Noti 1 que primero deberíamos analizar cuán productivos y efectivos somos en el horario regular. Y decía yo, hay algunos empleados, no son todos, tengo que hacer la salvedad, algunos empleados que llegan a las 8 de la mañana, por ejemplo, ponchan para entrar a trabajar, pero no entran a trabajar. Ese es el momento que van a desayunar. Posiblemente se van a coger 15 o 20 minutos para desayunar, pero si podemos coger media hora, cogemos media hora. Ya son las 8:30. Ya a las 9 estamos en el coffee break. El coffee break de 15 minutos. Ah, pero si yo puedo cogerme 20 o 25, me cojo 20 o 25. Entro ya a las 9:30 a trabajar. Atiendo dos personas. Ya viene el almuerzo. Ya es de las 11 de la mañana. Estoy chequeando los menús de las diversas cafeterías o restaurantes de cerca para hacer el pedido a las 12 del mediodía. Si puedo cogerme hasta la 1, 1 y cuarto, 1 y media, hasta la 1 y cuarto, 1 y media. Llego a trabajar, estoy lleno, estoy un poquito más lento trabajando. A las 3 ya estoy pensando en el coffee break de nuevo, que son 15 minutos, pero si me puedo llevar 20 o 25, pues ya tú sabes. Y a las 4:30 salimos, pero ya desde las 3 estamos cerrando la oficina porque hay que recoger para que cuando den las 4:30 en punto estar en ese ponchador. Mira, patitas, ¿para qué te quiero? Digo, eso lo hacen algunos. No estoy diciendo que lo están haciendo todos. Cuando uno suma y resta esas 8 horas de jornada laboral, ¿cuántas realmente se trabajaron hablando a la gente? Sauri, es su turno, adelante. Bueno, primero, al implementar o pasar esa orden ejecutiva de establecer la extensión de tiempo, estamos extendiendo también el tiempo de estadía de los empleados en las diferentes oficinas. Uh-huh. Primero. Segundo, tú puedes estar seguro que van a ser la misma cantidad de empleados. Quizás en las posiciones, 4 posiciones, pues en algunos momentos pues estés viendo dos atendiendo porque los turnos están distribuidos a través de, me parece son como 12 horas. El otro aspecto es que debieron haber analizado en términos de las visitas del cliente, en este caso del ciudadano, uh-huh, a esas oficinas y el nivel de quejas que es del ciudadano en términos de el tiempo de espera. Ahí sí estás aumentando unos costos. El ingreso va a ser el mismo, porque los clientes son los mismos y los ciudadanos son los mismos y esto no va a variar. Vas a aumentar el costo de agua, luz, teléfono, seguridad, estacionamiento. Tienes que añadir seguridad si se maneja efectivo en área peligrosa. Mm-hmm. Y de esa perspectiva, pues quizás estás incrementando el costo operacional. Son 4 horas. De un 30 hasta un 50% el costo operacional, me refiero al pago de facilidades. Claro. Esto afecta también los seguros de la agencia. Cuando la agencia pues va a los seguros a hacer su survey, lo primero que preguntan es el horario de trabajo. Pero Irene me ha dicho un planteamiento interesante. Posiblemente la oficina está abierta, posiblemente estén los empleados allí, pero posiblemente el ciudadano no acuda a llevar a cabo ese servicio. Pues entonces, en vez de un beneficio, lo que hicimos fue perder dinero y el gobierno no está para perder dinero. Pero si quieres refutar algo de lo que dije del desayuno, el coffee break, adelante. Esos son los menos en el gobierno. Pero mira, Falú, la realidad con esta orden es, y yendo un poco por la línea que trajo Sauri, es que vas a incrementar el costo de la agencia o la corporación pública. Y nosotros tuvimos experiencia de agencias que tú la abrías un sábado y iban atendía dos, tres, cuatro personas. Y le están, como dijo él, incrementando costo, agua, luz, seguridad. Y habría que yo creo que se debió haber hecho un análisis agencia por agencia, corporación por corporación, porque posiblemente tú abras la agencia de acueducto en Río Piedras y no tengas clientes, pero a lo mejor si abres la de Bayamón, por uh-huh, decir alguna otra, ahí sí un sábado tengas clientes. Que y yo creo que ese estudio se debió haber hecho antes de aprobar una determinación como esta, porque ciertamente no todas las corporaciones o agencias operan iguales y los sábados y los domingos, los sábados principalmente, ya la gente nuestra está acostumbrada a hacer los quehaceres en su hogar, o los que se van de playa, se van a ir de playa. Yo, pero Acueducto ya trabaja los sábados, ¿no? Acueducto trabaja, nosotros ya siempre tenemos personal disponible. Para efecto de atención al público en las agencias
comerciales, lo que no se hace, que entiendo sería lo que se haría con esta orden ejecutiva. O sea, tener personal en esas dependencias para darle servicio al cliente. Sabri, esto se probó ya en una ocasión, de hecho, bajo la administración de Sila Calderón se intentó y la realidad es que no se siguió con este programa. Quiere decir que tuvieron que haber tenido unas estadísticas de cuán beneficioso o no era tener el gobierno abierto en horario extendido. Bueno, en términos de beneficioso, no lo fue. Las mismas quejas como obras públicas, uh-huh, por ejemplo, lo seguimos teniendo, tienen horario extendido. Eso y las quejas del ciudadano de larga fila, largo tiempo de espera, el proceso incómodo de la misma gestión, tienes que hacer dos o más filas, pues eso no se resolvió. Por lo tanto, no lo recibe en este momento. Aquí lo que te debió haber hecho es agilizar o simplificar los procesos y quizás crear un sistema en que el ciudadano puede empezar su gestión por teléfono, aunque o por computador o por internet, aunque tenga que ir a terminar en la oficina comercial o en la oficina de gobierno. Sí, eso sería interesante. Cambiando un poco el tema, Pedro Irene Maimín, se dice que hay que hacer ajustes, que todo el mundo va a tener que hacer esos ajustes, que vienen recortes por ahí, pero venga acá, si cortamos contratos con compañías privadas que ahora mismo están haciendo labores que podrían hacer empleados públicos, ¿por qué no empezamos por ahí? Es una buena pregunta, yo creo que es una buena pregunta que el gobierno debe contestar. ¿Por qué no comenzaron por los contratos privados en el caso de las agencias y corporaciones? Porque mucho se habla de los beneficios de los empleados públicos, pero la realidad es que en contratos, para hacer funciones que hacen los empleados, las corporaciones públicas y las agencias aquí se gastan 3 o 4 veces lo que le cuesta un convenio colectivo. Entonces, hay que ponerle en una balanza. Si es beneficioso para el país bajar un bono de Navidad a un empleado público que al final del camino termina gastándolo en la misma tienda que mueve la economía, ¿qué tan beneficioso sería versus la eliminación de contratos privados que estás pagando ciertamente duplicidad en contrato? Porque muchos de estos contratos, y tú sabes que lo hemos hablado anteriormente, tú tienes contratos privados que no los realizan bien el trabajo y que finalmente tienen que ser los empleados de la agencia o la corporación los que lo terminan realizando. Así que en ese sentido, por ahí fue que debieron haber comenzado. Pero Sabri, fíjese cómo nos dice Pedro Irene Maimín, que quieren ahora venir a tocar el bono de Navidad para que todo el mundo cobre los $600, que quieren venir a quitar algunos beneficios ya contraídos. De hecho, eso hay que chequear lo que no choque con convenios colectivos ya firmados, pero la realidad es que también hay un montón de contratos, tanto de amigos de la casa como amigos del alma, que la gente sabe que existen ahí y se va una purrucha de dinero y nadie está fiscalizando eso. Como comenta él, los contratos en algunas ocasiones, en otras pues son otro propósito, es quizá agilizar procesos dentro de las corporaciones. Sin embargo, aquí, aparte de agilizar el proceso dentro de las corporaciones, vamos, ¿verdad?, a ver la mecánica. Aquí lo que se pretende en algunos contratos es bypassar o agilizar el proceso de compra. Uh-huh. Si ese mismo contrato, ese mismo trabajo, tú se lo das a la unidad apropiada con un mecanismo ágil de que ellos tengan su material y su equipo y el apoyo que por lo general consigue mucho más rápido una compañía privada, eso que él menciona se puede hacer. Y es correcto, los contratos, cuando son de construcción o diseño, por lo general son mucho más elevados, porque luego de esto vienen los change orders, que aunque hay subastas que dicen que es hasta el 25%, pero hay change orders que sobrepasan el 100, 200%. Cambios de órdenes. Sí, ahora pregunto yo, pero ¿por qué el gobierno no puede ser igual de ágil que una empresa privada? La subasta, los procesos burocráticos para poder... No son ágiles. Déjeme hacer la pausa. Sí. Pero todavía el director ejecutivo de Autoridad Costera que han traído está recomendando a la gente que se bañe 5 minutitos para economizar agua. Todavía está la recomendación. Pero están vendiéndote relojitos de arena por si te interesa. Bueno, en este caso relojito de agua, que es un reloj... Bueno, es un relojito de arena de 5 minutos para que tú te puedas bañar.
¿Pero para qué si la factura me va a venir igual aunque yo me bañe 5, 2 minutos, si me baño 6, si me baño 7, la factura me va a llegar igual por las nubes? Sí, porque como el agua la sacan de las nubes, pues la factura llega por las nubes. Déjame hacer la pausa. Mire, ya mismo están por aquí, señores. Me sorprendieron hoy. Ricardo Sosa y Manuel Sosa de Green Window llegaron aquí, señoras y señores. Pero llegaron, pero les digo... una cosa increíble, con lo último en la tecnología, con lo último en el mercado. Ya mismito le vamos a hablar sobre ventanas y puertas de protección y seguridad para su hogar y que son hermosas, ¿verdad? Que van de acuerdo a la fachada que usted quiere, pero que le garantizan seguridad, protección, calidad y son de aquí. Regresamos en breve. Aquí estamos de regreso en el pique de Falo a través de Tiva TV. Bueno, Pedro Irene Maimí, el liderato obrero, ¿qué va a hacer? ¿Se tira a la calle? ¿No se tira a la calle? ¿Están analizando el panorama? ¿Qué es lo que va a hacer el liderato obrero del país? Mira, nosotros, como siempre hemos dicho, siempre hemos estado abiertos al diálogo con la administración, pero lo que hemos visto es que esta situación o estos últimos proyectos que está bajando el gobierno a Puerto Rico pues son contrarios. Ya vemos lo que sucede, que eso vas a hablar, me imagino, con Sabri, con la Oficina de Asuntos de la Mujer, la Oficina de Envejecientes, la vejez. Así que en ese sentido a nosotros nos preocupa porque lo llevan con una prisa increíble. Yo hablé con Carlos Riva, director de la Oficina de Agencia de Presupuesto, y él, ¿sabe la palabra que él utilizó? Él me dijo, los empleados públicos van a ceder. O sea, los empleados públicos van a ceder. Mira, nosotros hemos cedido y eso está en récord. Está sobre la mesa. Como bien mencionaste, en el país se derrochan cientos de millones de dólares en contratos que, como te dije, cuestan más que un convenio colectivo. Y nosotros estamos listos para defender nuestros derechos, tanto en la mesa de negociación como en la calle. Así que en ese sentido, que no le quepa duda a nadie que los trabajadores estamos listos para tirarnos a la calle en cualquier momento. Gracias, Pedro. Irene Maimí, el presidente de la Unión Independiente Auténtica, por haber estado acá en el pique de Falo. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Bueno, Heriberto Sauri, usted hizo unas expresiones en sus páginas de internet, tanto de Facebook como de Twitter, Instagram, bueno, donde quiera que pudo aprovechar, referente a la Procuraduría de la Mujer. ¿Cuál es su planteamiento, Sauri? Bueno, mi planteamiento es, el viernes escucho en un programa de amplia difusión, tratando de identificar este tema como que era una mera o un mero deseo de la procuradora de conservar su trabajo. Primero, bueno, este país, la procuradora pues es fiscal, ella deja su puesto de fiscal, tiene su derecho en suspenso hasta que no esté, ¿verdad?, desocupe la procuradora de la mujer. O sea que ese no debe ser un hecho. Y el segundo hecho o el segundo elemento es que es una abogada que nadie tiene duda de que tiene los quilates para hacer una práctica exitosa en la empresa privada. Aquí de lo que se trata es que esto es una guerra con las procuradurías que empezó una senadora a principios de este cuatrenio. Aquí estamos viendo las consecuencias. La oficina de la Procuradora de la Mujer la ha servido bien y es un ente que fiscaliza tanto al sector privado como al gobierno. Y créanme, son muy rígidos en fiscalizar al gobierno en términos del cumplimiento de todo lo relacionado con la mujer. Y de esa perspectiva, no es justo que tratemos de, primero, desacreditar el deseo de la licenciada con meramente conservar la institución de la Procuraduría de la Mujer, que también le ha servido a Puerto Rico. Aquí el issue no debe ser político, porque esto es una oficina que, esto es una agencia o oficina que se creó bajo la administración de la gobernadora Sila Calderón. Así es. Y de esa perspectiva, han pasado, son muchos los procuradores que han pasado por esta oficina. Yo creo que no debemos desvincular el asunto de la necesidad de que esta oficina permanezca independiente al asunto de que la procuradora quiera conservar su trabajo. Gracias, Heriberto Sauri. O sea, ¿para usted sería un retroceso el eliminar la oficina de la Procuraduría de la Mujer? Definitivamente un retroceso. Definitivamente son muchas las personas que se verían afectadas.
Gracias al amigo Heriberto Saurí, colaborador del programa El Pique de Falú a través de Tiva TV. Bueno, señores y señores, me muevo de tema. Les dije que iba a estar con nosotros Manuel Sosa, Ricardo Sosa. Muchachos, llegaron hoy, pero una maravilla. Desde que yo los vi llegando aquí a la facilidad de Tiva TV, y lo puede decir Ricardo, Manuel, yo dije, oye, pero esto sí que está tremendo. Y es que han traído la más reciente, ¿verdad?, tecnología para brindarle servicio al pueblo de Puerto Rico. Ricardo, Manuel, bienvenido. Gracias, Pablo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias por tenernos aquí en tu programa nuevamente y saludos a todos los televidentes del programa de Falú. Aquí hay unas muestras que tenemos aquí sobre las mesas sobre el trabajo que ustedes realizan en ventanas. Sí, hoy queríamos darle un poco de importancia a las ventanas de seguridad. La situación de la criminalidad en Puerto Rico sigue aumentando. Las estadísticas nos dicen que la mayoría de los de las situaciones son por las ventanas. Esta ventana que está aquí en pantalla demuestra, ¿verdad? Es como si fuera una radiografía de la parte de adentro de la ventana, y esta es la varilla de seguridad. Esto es lo que va a prever de que el vándalo pueda o prevé de que él entre por esta ventana. Esta varilla de seguridad atraviesa esta pieza y tiene 3/4 de pulgada adicionales a cada lado. Esto logra de que cuando el vándalo viene con una pata de cabra a tratar de sacar la pieza, no la pueda sacar y no pueda entrar a la casa. Esto es un sistema actualizado. Las ventanas de seguridad que hay por ahí, que se venden comúnmente, no tienen este sistema rígido y extendido que protege de que la ventana no se abra con una pata de cabra. En los términos actuales de lo que están haciendo los pillos para abrir las casas, esto es lo mejor, esto es lo único y que verdaderamente va a proteger a un residente de que traten de metérsele a la casa. Así que les recomiendo que se comuniquen con Green Windows a la brevedad posible y sobre todo aquellos que están interesados en cambiar ventanas en estos momentos. Que vayan a visitarnos para que vean la diferencia, que vean este concepto. Es un concepto bien único y bien especial y mucho más seguro de lo que puedan ver por ahí. Qué tremendo, a la verdad que está tremendo. Manuel. Hola, sí, Pablo. También tenemos aquí la ventana fuerte, tenemos dos estilos, tenemos la Primo y la Fuerte. Como puedes ver, la podemos hacer en cristal y en aluminio. Esta está en aluminio, esta es color gris. También, si voy a virar la ventana por aquí, aquí entra el screen y no es con la pestañita que se parte ni nada, sino que el screen es tipo pocket, que entra hacia arriba y baja. O sea, que es una chulería también. Qué conveniente. O sea, que aparte que es conveniente, pues vendemos conveniencia y chulería también. Esta ventana es la que nos compró el señor Antonio Rodríguez y su esposa Miriam, que te manda muchos saludos. Ah, saludos para ellos. Las compraron en cristal, así que es tremenda ventana, una ventana de seguridad. Vendemos seguridad y calidad. Que eso es sumamente importante, gente. Cuando usted vaya a hacer una inversión de esta naturaleza en su hogar, no solamente se deje llevar porque las ventanas son bonitas. Hay gente que dice, ay, yo le puse estas ventanas a la casa porque son bonitas. Pero la pregunta es, ¿son seguras? ¿Te protegen tu hogar, Ricardo? Sí, yo creo que lo más importante es que la gente, no importa si son una o dos ventanas o 100 ventanas, siempre es una inversión, es costosa. Así que es importante que vayan a visitar, no solamente a Green Windows, que vayan y comparen. Hagan un estudio, le dediquen tiempo, porque esto es una parte importante de la seguridad del hogar. Cuando vayan a Green Windows van a ver las ventanas, cómo se construyen, qué es lo que la hace más segura, y nos pueden comparar con todas las personas que vayan a ver por ahí. Y es sumamente importante en este tiempo que los robos domiciliarios y los escalamientos han ido en alzada. Mire, uno protegerse, señoras y señores, tiene uno, y a veces la gente piensa rápido, yo quiero cambiar la fachada de la casa, y entonces están pensando en lo estético. De hecho, cuando estoy hablando de lo estético, en Green Windows usted logra ambas cosas. Usted logra proteger su hogar, logra tener la seguridad, pero también logra unos diseños espectaculares, Ricardo y Manuel. Eso es así. Mucha gente me llama por teléfono a pedirme precios por teléfono, como si todas las ventanas fueran iguales. Y yo pues les explico, mire, yo le doy el precio seguro para darle el servicio, pero les recomiendo que le dedique tiempo, vaya, venga, visítenos, vea cómo se construye, además de que vea otros diseños, ¿verdad?, para que pueda hacer su hogar especial. Qué tremendo. Ustedes se ajustan, ¿verdad?, a realizarle un estimado a las personas que se comunican del trabajo que esas personas quieran para su hogar. Los estimados son totalmente gratis. Espérate, repíteme eso, ¿cómo es? Los estimados son totalmente gratis. Nuestros vendedores visitan a los clientes a la casa y le hacen las recomendaciones, le hacen el estimado allí mismo, en la misma casa. Oye, Manuel, y te pregunto yo.
¿Hacen cualquier tipo de diseño? ¿Hacen cualquier tipo de tamaño? Sí, hacemos cualquier tipo de tamaño. Nos ajustamos al hueco. Y algo muy importante, tenemos instaladores de huecos imperfectos. Porque aquí pues las construcciones son difíciles. O sea, que nosotros hacemos que ese hueco quede imperfecto, llegue a perfecto. Oye, qué bien. Sí, eso es bien importante. Porque hay, sí, lo casté con lo de las mochetas. Mira que hay mochetas y mochetas. Ahí se va, sí. Hay algunas que están. ¿Verdad que sí? Y nuestros instaladores son expertos en eso. Qué tremendo. Así que mire, este es momento de comunicarse con Green Window. De hecho, están en Bayamón. Estamos en Bayamón, en el Parque Industrial Minillas, cerca del recinto de la Universidad de Puerto Rico, ahí en Bayamón. Es el 787-523-3131. Y eso para el que lo quiera visitar, porque dan servicio donde usted necesite el servicio. Eso es correcto. Eso es sumamente importante para que nuestra gente lo pueda saber, ¿verdad? Donde usted lo necesita, usted se comunica y ellos con mucho gusto le van abriendo un servicio de excelencia, de calidad. Oiga, una empresa netamente puertorriqueña que da la milla extra. Bueno, mire lo que acaba de decir Ricardo aquí en el programa. Dice, ustedes vayan y vean las de nosotros, pero también comparen con otras. Mire cuán seguro están de su producto. Claro. Que eso es tremendo. Así eso que los felicito por eso. Los invitamos que nos visiten. Qué tremendo. Gracias, Ricardo, un millón. Gracias, Manuel, por haber estado con nosotros acá en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Heriberto Saurí, gracias un millón, Saurí. Saurí, hay que protegerse. Usted sabe de eso. Usted fue el director de la Agencia Estatal para la Manera de Emergencia. ¿Tiene una tormentera natural? No, ahí es. Definitivamente, usted lo está diciendo. Así. Heriberto, ¿dónde se puede comunicar la gente con usted en Twitter o Facebook que lo quiera seguir? Bueno, Twitter es @HSaurí. Eso es en Twitter. En Twitter. Bueno, yo búscame por acá, búscame. Me está buscando el director, me está buscando. Hoy yo me voy a despedir de acá desde la ventana. Oye, esto me recuerda un programa que hacía Luis Antonio Combe, ¿tú no te acuerdas, el gordo? Que se paraba al lado de una ventana y decía, mira, vecino, nos vemos mañana, vecino, hablamos, todo bien, ¿verdad? Los felicito, muchachos. Muchas gracias. Excelente, gracias. Ricardo. Gracias. También acá al amigo Manuel, gracias por haber estado con nosotros acá en el programa. Gracias un millón. Saurí, como siempre, ¿eh? Gracias un millón. Pero sobre todo, gracias a ustedes que nos dejan llegar hasta su hogar. Bendiciones, que la pasen bien.